Hola, muy buenas, bienvenidos a DKHM. Hoy tenemos una especie de podcast, un DKHM Café, que es un tipo de vídeo, de podcast que queremos hacer con bastante frecuencia. En esta ocasión estamos con Hugo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, señores? Vamos a grabar esta charla mientras echamos una partida al Blood Bowl. Y bueno, así el que la quiera escuchar, puede escuchar, y al que no, pues mira, también puede ver la partida. Somos muy malos los dos, por cierto. Sí, El bueno, tú tema del que peor vamos que a yo, hablar, claro. la más. Sí, Sí. Bueno, en las últimas te he ganado yo, ¿eh? Las es últimas. verdad, es verdad. Las últimas se ha equilibrado la cosa, la verdad. Lo Se reconozco. equilibra, sí. En las últimas, ¿qué voy a decir yo? El tema del que vamos a hablar lo ha propuesto Hugo. También matizar que esto era porque íbamos a grabar hoy este tipo de podcast. Bueno, todavía no habíamos elegido el tema con Ira de Corne, de la voz de Sigmar. Pero como hemos pospuesto la grabación para otro día. Pues bueno, hemos dicho, bueno, como el miércoles a lo mejor no podía quedar Hugo, pues hacemos otro podcast más y ya está. Pues vamos a hablar de cosillas interesantes. Eso, di tú el tema que habías propuesto, Hugo. Pues básicamente de torneos, de por qué se incluye o no se incluye Forge, de reglas de la casa, de este tipo de como diría, de opciones que hay en los torneos y por qué no hay un estándar a la hora de realizar Exacto. torneos. Además que es un tema que casualmente hoy, en uno de los grupos que estoy yo de WhatsApp de Sigmar, en este caso un grupo de Cantabria, salía el tema, ¿no? De si usar proxies, si no y tal, de si pintar. Y a mí, bueno, parece que es un tema que se puede debatir sobre él. Sí, es ¿Cuál es tu interesante, la postura verdad. en general sobre el? Luego tengamos Forge, ¿no? Vamos a empezar por los proxies, luego hablamos de la pintura y luego de Forge. ¿Qué te Pues parece el tema este de los básicamente proxies? mi postura es que yo soy jugador de Magic, además de jugador de Warhammer, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe que Magic tiene un estándar, hay unas cosas que se permite y otras que no, a nivel global. No es yo hago mi torneo y meto lo que me da la gana, para pa que Que nos tenía que estar regulado entendamos. por Games Workshop, quieres decir, ¿no? Exactamente, Games Workshop tendría que decir, señores, en los torneos aunque no son oficiales, en los torneos se permite esto, esto y esto. Ya Sí, está, al todo lo igual que que hacer las sea. reglas de juego, que hagan las reglas del Exacto. torneo. ¿Sabes por qué De creo yo que no lo hecho, hacen? hay unas reglas oficiales donde dice que se puede jugar con esta gama de miniaturas. El problema es cuando tú vas a un torneo, que yo no soy nadie para criticar al que lo haga, me parece muy bien, Claro. pero sí que es verdad que un torneo no se admite Forge o no se admiten Endless Spell. Entonces, claro, ese tipo de O cosas conver ya. para mí O los cortan reinos, o conversiones, o exacto, demás. o Sí. Hay artefactos de los muchas. reinos, como ejemplo. Hay mucha disparidad, depende de dónde sea el torneo, es cierto, sí. Sí, Yo creo sí. que no lo hacen por una razón. Porque Games Workshop más de una vez ha dicho que no tienen el concepto de Warhammer como un juego competitivo, sino como un juego más libre, ¿no? No sé hasta qué punto hay ese espíritu real, o es que dicen, hostia, es que equilibrar esto Hombre, a tiene ver, tela que te 40, quema, ¿no? 40, 40K es competitivo 100%. Bueno, depende de qué entiendas tú por competitivo. Yo por competitivo entiendo un juego que sea variado y equilibrado. Y lo hablábamos muchas veces, ¿no? No sé cómo está 40K ahora, la verdad, porque me he desintoxicado un poco para Yo, la centrarme verdad, en yo Sigmar. personalmente estoy igual que tú, pero el otro día hablando con gente que, hostia, me equivoqué de equipo, mierda, da igual. Hablando con gente que conoce un poco mejor el juego que yo, me decía que el juego ahora, a día de hoy, que gozaba de muy buena salud. Yo Obviamente es que me he yo perdido. no puedo opinar Sí, porque bueno, creo que. últimamente no estoy jugando mucho a 40K, lo reconozco. Que yo te iba a decir que yo me he perdido el último aprobado por el capítulo. La verdad es que no lo he visto, ¿no? Mira que le tenía ganas, pero como Chaptera tuve Pro. la desconexión esta, sí. Entonces no sé qué cambios. Sí, Bueno, lo miré sí. hace poco, ¿eh? Lo miré hace un par de semanas un poquito por encima. Vi que había algún cambio de puntos, pero no sé si hicieron alguna cosilla más en el tema de sopas. La verdad no estoy muy al día. Tengo que ponerme, pero bueno, más adelante. Hasta donde yo sé, no. Donde yo sé, no se ha cambiado nada. O sea, no se ha cambiado No nada, sé. nada decisivo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que han cambiado algo de los puntos de mando, los destacamentos, pero bueno, no vamos a salir del tema y aparte ni tú ni yo andamos muy Sí, bichos ahí. tampoco. Así que el tema Aparte, ese, que el bueno, tema es otra cosa, es otro, por decirlo de alguna manera. exacto.
que, bueno, al margen de lo de X Workshop, si lo debería de regular o no, que creo, a mí me suena haber leído en algún lado que Workshop ponía a disposición de las tiendas una especie de nociones básicas de torneo, algo así, no sé si lo leí o me lo he soñado. O No lo has sé. soñado, Puede ser, ¿no? No no sé, sé, me suena haberlo visto en algún ya lado. te digo. Yo no conozco si hay. Lo que sí sé es que, a ver, Workshop pone a tu disposición y te dice: a este juego se juega con estas miniaturas, que son las que tienen puntos, o sea, están puntuadas por Workshop y tienen War Scroll aprobados por Workshop. Sí, pero luego hay cosas que son un poco ambiguas, porque me acabo de acordar ahora en el carro negro de Legiones de Nagas. Sabéis que ha salido una miniatura nueva del carro negro para el Endhound, que se puede utilizar con legiones, ¿no? Se puede utilizar en teoría, porque hay una FAQ de Legiones de Nagas, creo que es, que la pregunta es: ¿puedo utilizar el carro negro nuevo de Endhound como el carro negro de Legiones de Nagas? Y la respuesta a Guild Wars Op es: sí, si tu adversario no le importa. O sea, ¿cómo? O Perdona, sea, es en eres la plan de haz puta lo que Guild te dé Wars la Op, gana. decirme sí, no, no, claro. Si me vas a decir eso, no sé. No me digas nada. ¿Sí? Claro, para eso no me diga nada. Sí, a tu colega no le importa, vale. ¿Puedo Básicamente es jugar un con un poco en muñeco de plan Playmobil? de. Sí, si a tu colega no le importa, claro. Básicamente es en plan de hazlo, me la suda. Ya, ¿Sabes? pero tenían que haber dejado bien claro que sí, porque, joder, a ver, es Sí. una miniatura que parece espectacular. Se supone que es un remake del carro negro original, y Y con esas eso le estás cosas. dando cancha a un gilipollas. Lo siento, si alguno es el caso. Que te diga, no, ese carro negro no te vale. Ah, perdona. Espera, que ahora lo tiro y voy a comprar el viejo. Que no lo hay para la venta en la página. A ver si lo encuentro Bien. de segunda mano, cabrón, ¿no? Sí, claro, es lo que te digo. Acabo de Es perder el una balón, historia. que mi hombre lobo al 65% se le ha caído el balón de las manos. O sea, menudo es un hombre. Bueno, Y a lo que esto íbamos. que digo ahora, sí, iba un poco con el tema de los proxies. Sí. Porque, a ver, es difícil hablar y concentrarse en el juego, ¿eh? Sí, es un poco complicado. Vamos a pegarle a este. Porque eso, Joder. hablábamos de si los proxies. Joder, espera, me he tocado. El defensor empuja. ¡Lord! Ah, coño, el defensor eres tú, joder, si eres otra cosa. ¿Qué hiciste? ¿Repetición de dados? Sí, tío. Bueno, anda, mejor, mejor. Te has cargado ahí una repetición de dado ahí por la cara, by the face. Peor, que se nos va la perola. Que Sí, de los sí. proxies, yo es que soy un poco pijo. A mí, bueno, a ti te pasa un poco como a mí también, ¿no? Que nos gusta intentar llevar las miniaturas que son. A ver, es normal que un día, pues bueno, pues lleves un apaño o lo que sea, ¿no? Mira, yo hay Pero hay una. gente que se lo toma un poco por regla a veces. No, yo hay una cosa que no tengo problema. Vamos a ver, si la miniatura se parece a lo que estás proxeando. O Exacto. sea, me refiero a torneos, ¿eh? No a partidas entre colegas, que en partidas entre colegas, o sea, da Nada, ahí igual. nada, sí. Exacto. Si la miniatura se parece a lo que estás proxeando, yo no veo problema ninguno en que se proxee. Lo que no puede ser es proxear una figura, yo qué sé, de un halfling y decir que es un Gleatun Kling'wah y cosas así, ¿sabes? Ya. Hay quien dice que bueno, que mientras se respete la peana, pero bueno, ya ahí. No sé, No no sé. sé. Porque, a ver, Warhammer no solamente es un juego competitivo. De hecho, decía, ¿no? Que la misma Games Workshop te está diciendo que en principio el rollo competitivo no es el espíritu real, ¿no? Ya. Entonces, joder, tú lo sabes, bueno, y todo cualquiera que juega, ¿no? ¿Cuánto más chulo queda echar una partida con todo Con las minis pintado y con su pintadas. miniatura? Nada, es otro nivel. Tú no juegas a. Os entiendo yo, ¿no? Tú no juegas a. Dime, Perdona, dime. que estoy aquí regatando. Ya te veo, ya. Sí, es que. Es que no sé por dónde meterme ahora. Que tú no juegas a Warhammer solamente por el aspecto competitivo, ¿no? Como. Quiero decir que te mola el trasfondo, te mola los personajes, te mola toda esa historia, ¿no? Y entonces te mola ver a Ya. tus personajes y tal representados. Si no, opino yo, jugarías al ajedrez, ¿no? Que era un comentario que de hecho hacía yo en el grupo de WhatsApp. Ya, pero a ver, yo pienso una cosa y ahí no estoy muy de acuerdo contigo personalmente. Sí, claro, ¿tú por qué estás? El tema de que el que juega con las miniaturas sin pintar ya directamente en tono gris. A ver, personalmente hay gente que solo le gusta el aspecto competitivo del No, juego. no me refiero solo a sin pintar, sino en general, ¿no? El no tener. No
nada pintado, el llevar miniaturas que no son, el incluso llevar peanas vacías, ¿no? Muy a la novena, ¿no? No, pero normalmente no sé, que torneos, a que me guste yo lo entiendo y lo respeto, pero a ver, pero en torneos yo eso no se suele ver, ¿no? Pues hombre, hasta donde yo sé, vayan, ¿no? Hasta donde yo sé. Yo por ejemplo en el torneo, porque ayer tuvimos un torneo aquí en Santander, en los próximos días estará hecho el vídeo, supongo que saldrá este vídeo antes que el del torneo. Proxys, hombre, no me acuerdo bien, alguna había, tampoco una exageración, ¿no? Sí. Te sabría decir, si igual una unidad de 20 miniaturas llevaba 5 que eran distintas, ¿no? No sé, tampoco fue una exageración, no fue una exageración. Pues sí había un jugador que no tenía casi nada pintado, que, joder, que yo entiendo y respeto, y cada uno libre hacer lo que quiera. Pero hablo de mi gusto personal, ¿no? Lo que a mí me gustaría ver, ¿no? No se trata de exponer, sino que... A ver, yo entiendo... Creo que se debería de incentivar de algún modo, ¿no? ¿El qué? ¿El que la gente pintara las miniaturas? Sí, con premios de pintura, con... yo qué sé, ejército más trasfondístico... Ese tipo de premios, ¿no? Que no solamente te premie la lista mejor hecha, que también es un mérito, si no has copiado del Cancor, ¿eh? sino... Un saludo para José, por cierto. Si no, eso no, joder, alguien que se ha tirado. No, le doy con cariño, me cae muy bien, Josu. Sí, sí, pero. Josu, bueno, es el ganador del torneo de tenis. De tener fe. Sí. Mayweather, vamos a llamarlo Mayweather a partir de ahora. Mayweather. Es un crack. Se me ha ido la perola, tío. No sé qué te estaba diciendo ya. No, hombre, me estábamos hablando. Eso, que es tema... mi opinión, ¿no? Que yo respeto a todo el mundo, a mí me gustaría verlo así. Sí, sí, que o no sea, quiera o crea que no, pues oye, su derecho está. Yo personalmente. Quiero decir que no soy dictador en ese sentido, vamos. Yo personalmente, a ver, tengo la opinión de que en torneo yo no permitiría proxies. Y el tema de la pintura, pues a ver, como estamos hablando, siempre luce más una miniatura pintada. Eso es una realidad. Pero bueno, joder, no sé, el que solo le gusta el aspecto competitivo del juego, pues oye, también lo respeto. No sé si entiendo lo que quiero decir. Sí, sí, claro, yo lo entiendo y respeto, por supuesto, ¿no? El juego tiene varias vertientes, la coleccionista, la de torneo y demás, ¿no? La de juego narrativo y todo. Y todo es respetable, por supuesto. No, qué hago, cabrón. No. Pero... No. Ah, ¿no? Ah, te esquiva. Pero me refiero a que, bueno, estaría bien incentivar, porque la gente no la puedes obligar, cada uno hace lo que sale de los huevos. Pero estaría bien incentivar de algún modo, pues animar a la gente a, coño, tío, trae... Yo entiendo que alguien no lleve todo pintado, por supuesto. O sea, yo soy de llevarlo todo pintado. De hecho, yo soy tan raro que no juego una lista hasta que no la tengo pintada entera. Esa sabes, es otra, ¿no? Me hincha decir, no, porque tío, no voy a jugar, porque no lo tengo tan pintado. Digo yo, pero que no pasa nada. Me falta pintarle un ojo a un garrapato, entonces no juego. Claro, que no pasa nada, ¿sabes? O sea, que lo llevas sin pintar. Yo, mi idea era en el torneo de aquí llevarlo todo pintado, pero oye, pues mira, no pude. No pasa nada. Pero también es decir que lo mío, una parte también es porque. Como las partidas que yo he hecho están... la idea grabar. Es grabarlas para el canal. Claro, pues, no sé. Si voy a grabar, prefiero grabarlo en las mejores condiciones posibles. Sí, no es lo mismo ver una partida con piezas grises que una que esté... Aunque estén mal pintadas, por lo menos están pintadas. Y lo que decía de pintar. Que yo entiendo que cualquiera no tiene por qué tener todo pintado. Porque es costoso, lleva tiempo y demás, ¿no? Sí. Pero no sé, alguna, ¿no? Por lo menos. Alguna no solo. Sé, eso es lo que decía. Claro. Motivar de algún modo, tío. No sé. Sí, que a la gente... A ver, hay torneos en los que tienes que llevar todo pintado. A mí me parece un poco una actitud demasiado radical. Sí, no. A mí, personalmente. Y imponerlo tampoco, ¿no? Porque tanto derecho tiene el que decías tú, ¿no? El de la miniatura gris y que solo quiere usarlo estratégicamente. Claro. Tiene el mismo derecho que tú, ¿por qué no? Porque por la pero razón bueno, que sea, no me digo tiempo que... o lo, ¿sabes? O sea, no me ha dado tiempo a pintar. O no sé pintar, o no me gusta, tío. O sea, no te tiene por qué... Sí, oye, sí, no. Pintable, ¿no? Esto, claro, totalmente. Por eso digo que lo que hay que hacer es, en mi opinión, incentivarlo. Joder, sí. Tengo que tirar la tirada. ¡Sí! Incentivar. Estás teniendo suerte. Sí, no, sí, mejor, porque es que en cuestión de fuerza soy inferior a ti. Los muertos de los cojones son un poquito más suavecitos que los Croxigors. Perdón, por cierto, a la gente por los off-topics de que jugar y hablar. Sí, es complicado. Neuronalmente más hablo, y no Hugo si, también. No sé si habrá gente que... Le voy a echar huevos, Ya. Dale, coño.
No sé si habrá gente que juega a Blood Bowl, imagino que habrá gente que juega a Blood Bowl que sigue el canal. Por cierto, otro off topic, porque este va a ser el podcast de off topic. Decir que, en teoría, ¿no? Dentro de poco, este mes, a finales, ibas, ¿sí?, a hacer una cobertura de un torneo de Blood Bowl, ¿verdad? Sí, de hecho pensé que no me iba a dar tiempo porque estaba en Asturias y al final me da tiempo porque es el 24. Yo llego el 23 de Asturias a Tenerife. Ah, llegas el 23. Entonces me da tiempo a hacer la cobertura. No, llegas el 23 o el 24 allí. Llego el 23 a Tenerife. Porque salgo el 23 y me da tiempo al día siguiente a ir al torneo. ¡Ole, qué hostia! ¡Qué hostia! Pues que me no, acaba de dar. ¿Eh? Que no vamos por los cerros de Úbeda. por lo que digo. ¡Yes, Dios mío! Somos un desastre. No, estamos hablando del tema competitivo, del rollo de... De si se permiten miniaturas, se permiten proxies, ¿sabes? Todo este tipo de cosas. Corrígeme tú, a mí me suena que en 40K hay un poco más de restricción con las proxies, me suena. Sí, en 40K hay un tema de las armas, ¿no? En 40K hay un poco más de restricción en general con todo. Bueno, ya. 40K. Es que, a ver, decir, en 40K es una putada porque tú llevas un Volter y. No, esto es un lanzallamas. Y... El turno siguiente, no, esto es un Volter, no, que no lo han hecho más. No, es un Volter, no lo ves. Yo creo que claro. Por eso lo hacen un poco, ¿no? Porque sí, hombre, a ver esa variedad de armas puede dar lugar a equivocación. En ese sentido lo entiendo, porque da lugar a la. Y más en competitivo, da lugar a la tontería de. Mira, pues, ¿sabes? O sea, esto es. Estoy proxeando esto. Y realmente es mentira. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Siempre puedes ver la lista, ¿no? Pero bueno, normalmente uno cuando juega, ¿no? A todos nos pasa, te fías de lo que dice el rival. Oye, ¿esta regla cómo es? Es así. Claro. Vale. Bueno, pues puedes preguntar, estás en tu derecho de que te enseñen la ficha, tal, ¿no? No tiene por qué parecerle mal a nadie, o sea, es normal. Porque a veces uno dice cosas, a mí me ha pasado, me imagino que a ti. Sí. Esta regla es así, y a tu favor. Y te has equivocado, pero sin querer, o sea, no era con malicia. Sí, no hay una maldad de decir. Claro. Siempre habrá algún cabrón, ¿no? Pero. Sí, a ver, pero sí que es verdad que, a ver, no, yo quiero creer que no hay malicia cuando alguien, a ver, sí que es verdad que se nota cuando alguien se equivoca y cuando lo hace por malicia, Sí, cuando te equivocas siempre a favor es sospechoso, ¿no? Sí, siempre es sospechoso que casualidad, que joder, hostia, de 100 partidas siempre da la puta casualidad y te equivocas siempre para ti, ¿sabes? Hostia, joder, ya, hostia. Sí, claro. Pero fíjate, a mí me parece un poco una pena jugar así, ¿Cómo? O sea, al final es haciendo trampas, ¿no? Entonces, a mí, ganar a base de engañar es que yo no estoy jugando al póker. Ya. ¿No? Es un poco, no sé. Sí, pero no sé, tampoco hay que tomárselo de una manera muy radical, que es lo que le pasa a la mayor parte de la gente. Ya, se pica que se toma, sí, que se toma las cosas de una manera excesivamente radical. Al fin y al cabo es un juego, o sea, no se muere nadie por perder. No sí, sé si sí, sí. Yo no sé, bueno, yo creo que a ti te pasará igual que a mí. Yo personalmente no soy de picarme cuando pierdo, Hombre, te jode, a mí me jode cuando yo cometo errores, ¿no? Y sobre todo si pierdo por haber metido la pata. Hombre, a ver, decir, ay, qué tonto fui, ¿no? Pero picarme, ¿no? Nunca. Pero escucha, a todo el mundo le jode perder, ¿verdad? Hasta ahora. Claro, hasta ahora. Sí, yo he venido a ganar, pero vamos, si pierdo no me importa ni me yo he venido nadie, a hablar ni... de he venido a hablar de mi libro, ¿no? Eso es decir. Exactamente. Mira, por ejemplo, una de las cosas de un off topic, una cosa de Blood Bowl me parece increíble porque ahora estoy intentando pasar por un lado, pero me pone que tengo 67% de regate cuando se te acabó el turno. Se te acabó el tiempo. Es que estaba planteándome por qué cojones me daba 67% de regate cuando tu personaje está en el suelo. O sea, no puede. Ya, pero esto es cosa de juego de este, ¿no? Del videojuego, no es el juego. En el juego de mesa no pasa. Sí, claro, eso. Porque en el momento que. Joder, qué hijo de puta. En el momento en que la miniatura está en el suelo, ya no. Sí. O sea, no la puedes driblar. O sea, no cuenta para ahora. Qué pena. Sí, joder, me cago en la hostia. Me parece que se me torna complicada la cosa, su puta madre. Quede claro que yo siempre juego con orcos y se me dan mejor.
Y es que me gusta mucho Serafón, ¿no? De hecho, lo he comentado muchas veces que será el siguiente ejército en Sigmar. Sí, eso lo llevas diciendo tanto tiempo. Bueno, sí, bueno, él va a ser el primero y llevo ya, a ver, Nagash, Nighthound, Flesh-Eater, Iron Jaws Unos pocos. y Stormcast. Sí. O sea que, y estoy muy tentado con Gollum Spine y con Magoth, que tiene un problema, ¿no? Que me Es el encanta. problema, que te empiezas, te pones y te vuelves loco. Joder, es que es un Porque te pozo de mola dios. todo. Mira, de hecho, ahora para mí Sí, macho. salieron estos, ¿cómo se llaman? ¡Joder! Y encima lo cojo a la primera, ¡venga, hombre! ¡A la Ya te digo. mierda! Bueno, que salieron los de Corne nuevos. A que me caigo. ¡Ay! Y ya me estaba planteando yo. ¡Ay, hostia, tío! Igual molaría comprárselo, ¿sabes? Joder, no, un Mira montón que aquí, no lo a haga. mí Corne. Hombre, dentro de Caos, quizás sea el que más me gusta, la verdad. Pero no me vuelvo loco tampoco, ¿eh? A mí Sin Nurgle, por embargo, la eso. verdad que. ¿Tú has visto lo de los hechizos, tú? Bueno, los hechizos, las plegarias. Sí, supuestamente no se pueden disipar o Dispensar, así, ¿no? sí. Exacto, sí. Oye, se me está Bueno. yendo la pirula mucho, ¿eh? Sí, mucho, mucho, mucho. Aquí la gente ha venido a escuchar el debate de las proxies y al final. Bueno, vamos a ¿Por dónde seguir con las coño vamos proxies ya? porque si no, es que nos vamos. Nos vamos Sí, y nos nos vamos por vamos. cerro de duda, ¿eh? Si en algún momento a lo largo del podcast veis algún corte y veis que la partida ha avanzado o algo, es que hemos tenido que parar por asuntos de la vida real, ¿no? De la vida real, exactamente. Sí, que íbamos con los proxies, que tú dices que en un torneo que estarías a favor de no utilizar proxies, ni ninguna ¿Sí? sin excepciones, ¿no? No, ninguno, ninguno. Y lo de la pintura que te la sopla, ¿no? Sí, el tema pintura ya me la sopla un poquillo más, ¿sabes? Yo opino parecido a ti, ¿no? Me la Qu voy a quizás sí jugar ahí. permitiría. Si no sale, Bueno, no lo que sale, sí toma. permitiría ¡Hala! Ya fijo. está. Ya perdí la Uy, me ha partida. salido. Lo que sí permitiría fijo son las conversiones. Eso yo creo que a nadie le molesta, ¿no? O No, no, yo no. Si sea, coger la son. miniatura, que sí es, y cambiar un brazo, una cabeza, Si añadirla a algún son. adorno, eso. Si es Y te respeten la con. peana y se vea lo que es. Si es con miniaturas de Workshop, yo no tengo ningún problema. Exacto, ¿Sabes? O sea, tampoco. que Y se los proxy. proxies. A ver, volvemos a ver siempre. Si el proxy se ve que lo que quiere representar es eso, no hay problema. El problema es cuando no representa lo que realmente se supone que representa. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Claro, sí, pero por ejemplo tienes, por ejemplo un Storkas, ¿no? Que son todos dorados. Sí. ¿Qué metes? ¿Un Sequitor y dices que es un Liberator? ¿Metes un Liberator y dices que es un Evocator? Porque son todos iguales al final. Claro, tú imagínate, ¿no? De hecho creo que pasó en el torneo, ¿no? No sé si alguien llevó una unidad de Sequitor, si llevaba alguna mezclada, no estoy seguro. Que en este caso en particular a mí me da igual. Sí, se Porque distingue. O vamos, sea, por eso, porque los Storkas. si tiene algún rasgo distintivo, por ejemplo, los séquitos que llevan túnica, claro, no los puedes proxear como. O sea, no puedes proxear los liberatos como séquitos, porque son. O sea, se ve la diferencia, hay una diferencia bastante grande. Claro, tú hablas de un caso en que la proxy sea realmente muy parecida, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, Sí. un nigromante normal, ¿no? La miniatura nigromante. Sí. Luego, por ejemplo, en el Sagrario Mortis te viene un nigromante exclusivo del Sagrario Mortis, pero no deja de ser un Sí. nigromante, ¿no? Pues lo pones ahí y mira, es la Eso. miniatura, ya Bueno, de está. hecho hay gente que lo hace, ¿no? Que se compra ese Sagrario, en vez de montarse ese Sagrario, se hace el trono de la Aquelarre con las vampiras, y dice, coño, aprovecho el nigromante y me hago, pues eso, un nigromante, ¿no? Yo en ese caso en particular, sí. Una proxy que represente lo que debería de ser, aunque no Sí, sé, lo que no. dices tú básicamente, ¿no? Sí, no, es que no tiene por qué haber ningún Pero problema. Sí. intentaría limitarlo también, ¿eh? No No. prohibirlo tajantemente, pero Pero yo qué sé, si se ve no lo más que. de cinco Si miniaturas, se por ve lo ejemplo. que es, pues bueno, no hay problema. ¿Entiendes lo que te quiero Yo no lo decir? digo tanto por reglas, ¿eh? Porque al final, como en Sigmar no hay tanto problema de arma como en 40K. Yo es por el disfrute de la partida. Porque mi concepto de torneo, que seguramente él solo lo tenga yo y nadie más en el mundo, es que eso, que aparte del torneo, pues también está la diversión de meterte en los mundos, de, en este caso, de los reinos mortales, ¿no? Y joder, y es una gozada cuando tienes una partida todo pintado. Yo por lo menos, tío, me meto mucho ahí y lo estoy viendo de verdad, ¿no? Aunque el Terror Haze tarde una hora en moverse 10 centímetros, ¿no? Yo estoy viendo Ya. cómo vuela y cómo cae en Y picado y tú, tal. ¡buah, tío! ¡Cómo mola!
Sí, Hombre, sí, también sí. puedes llevarlo sin pintar y decir que no, no, es que estos fueron malditos por una medusa y ¡Oh! son ¿Pero hombres cómo de puede piedra, ser? ¡Me cago en su puta madre! ¡Dos calaveras! ¡A la puta mierda! ¡No me jodas! ¡Oh! Este Oh, juego me da. yeah. Por eso el muerto está cao. Este juego me odia. Este juego me odia. Que alguien vea esta partida y me diga si este juego no me odia. O sea, me cago en la puta. Sí. Si te sirve de consuelo, no solamente te odia el juego, te odiamos todos. ¡No! Siempre me pasa igual con esta puta mierda. Me cago en su puta madre. Me busco la Sale vida para con poder pegarle a dos dados con al Croxigor y me salen dos putas calaveras. O sea, mata a mi camión. Me llevo en la puta. Hombre, la Bueno, vida es así. voy a dejar de llorar. Sí, la teoría de vida está muy bien, por cierto. Joder, me cago en la puta. Pues eso, las pros sí ya hemos dejado clara la postura, lo de pintar también, ¿no? Más o menos, que se Sí, incentive, ¿no? Sin obligar a nadie. y ahora el tema más controvertido de todos. El de Forge, ¿no? Es un El tema, yo creo tema que. Forge World. Que de hecho últimamente lo hemos estado hablando en varios grupos. De 40, de Sigmar no tanto, porque en Sigmar no hay mucha restricción a la No, yo hora no veo mucho. No, de no, usar la verdad que Forge, no. ¿no? No tengo constancia, la habrá seguramente, pero yo ahora mismo no me doy cuenta de ello. No, yo no veo ningún. O sea, no hay mucha limitación a la hora de usar o no usar Forge, que yo sepa. Que no, a mí tampoco me consta por eso. Y en 40K, bueno, en teoría sería el mismo caso, ¿no? Y no sé por qué la restricción. Hablamos del tema este de Forge, ¿no? Porque pues son miniaturas, algunas muy chulas, aunque sean jodidamente Sí, caras y cada vez más caras, y encima son de resina. eso es Pero verdad. bueno, oye. Igual que te gastas 90 pavos en una inmundicia o 60 o 70 euros en una gas, pues si te sale bueno Claro. gastarte en un 100 euros en un Morgulo, no sé qué cuesta el Morgulo, por hablar, ¿eh? O en cualquier otra de Forge, ¿por qué no? Hay sitios en los que no se permite el uso de estas Sobre todo en miniaturas, ¿no? De las que 40. hablábamos. En Sigmar no hay tanta restricción, pero en 40, por alguna razón que no acierto a comprender, porque he oído de todo, he oído que están desbalanceados, desequilibrados, cuando el sistema de puntuación y los War Scrolls están aprobados por Workshop. Sí, es que hay gente que parte de una sensación de que Forge sea como un estudio independiente. No, no, es una especie de filial, digamos, ¿no? De Worsham, ¿no? O sea, lo Es que hace. propiedad de Workshop. De hecho, Sí, no sé si. desde octava Sí. las miniaturas de joder, qué hijo de puta. Las miniaturas de Forge, o sea, son utilizables en 40. Sí, bueno, ya te imagino que también, ¿no? La verdad es que yo no sé el tema de 40K, no tengo ni idea. Antes de Pero el octava no, Morgul, por antes de ejemplo, yo octava creo que ya por. estaba ya en Fantasy incluso, ¿no? Ah, El no, pero digo en Morgul, alguno más. 40K. En 40K, antes de No sé cuál. octava, si no me equivoco, no era oficial oficial. Ahí no tengo, ahí me pilla, no tengo ni pajolera idea, no tengo Pero que yo pajolera idea. sepa, Y para desde no. octava es totalmente oficial. O sea, es completamente oficializado. Lo puedes jugar sin ningún problema. Bueno, o deberías poder jugarlo sin ningún problema, vaya. Claro, es que el tema es de que oficialmente Gates Worsham no te ponen ninguna traba, aunque también te digo, son un poco puñeteros, ¿no? Porque sí, esto es oficial, puedes jugarlo, no hay ningún problema, amigo, pero no te meto los War Scrolls en el libro de turno. Porque, por ejemplo, ¿por qué no está el Morgul en el libro de Nighthound, por ejemplo? ¿Por qué no está el dragón grande este de Khorne en el libro de Khorne? Veremos si sale en el nuevo, ¿no? En Blades of Khorne, que te diré que sale en breves, pero lo dudo que salga, ¿no? Tú ¿Por dices qué el no sale el dragón. Drizzt Saurian en el libro de Seraphon? Claro. Que las miniaturas de Forge son oficiales, pero luego no te las meten en los Battletoms, los cabrones. Ya, pero bueno, sus razones, pues, me imagino que tendrán Sí, para eso. que yo creo que simplemente ganan más pasta de lo que hacen ellos directamente como Games Workshop, y que Forge World, como sea una especie como de filial, no sé, será una forma de promocionarse más a sí mismo. No tengo ni idea, la verdad, no sé. Voy a coger el No balón sé y que sea en qué lo se que Dios basa. quiera. A la venga, a tomar Bueno, si por lo culo. coge ese, me pego un tiro, ¿eh? Me Bueno, cago en mi puta vida. Luego te quejas de mala suerte. quéjate, cabrón. Bueno, ni que fuera ahí una jugada maestra. Ya, pero un zombie que es un balón, ¿no? Pero lo que te estoy comentando de Forge, las miniaturas de Forge me encantan. Joder, Sí, en general, sí. que alguien me diga si no tengo mala suerte a dos dados. A dos Bueno, dados y tío, me pues salen me ha otras dos lesionado por lo menos, calaveras. tío. De la Me ha puta. lesionado. Bueno.
Anda, sigue. Sigan, como dicen en el chiringuito. Pero vamos, que yo pienso que el tema de Forge está muy demonizado en comparación con la realidad. Sí, porque yo he de reconocer que cuando empecé también tenía la sensación de que Forge era cheto. Hombre, también es verdad que ha habido muchos nerfeos a lo largo del tiempo, ¿eh? Sí. Y a día de hoy, no sé, bueno, te comentaba otro día a ti, ¿no? Que me veo el Drift Saurian, por ejemplo, y de cheto no tiene nada. Igual, a mí no me parece. O sea, un bicho que pega bien, tampoco es una locura. Bueno, la Saurian es que muy tiene bueno. Ignorar chiquillos de cobardamiento, creo, de los indizones. A ver, está bien, ¿no? Pero tampoco la quita esencia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé. La verdad que no. O sea, pero es que también. El Morgulf muy nerfeado, ¿no? Muy. Es diferente. Es diferenciar también Forge. O sea, Forge en 40 de Forge en Sigmar. Yo creo que Forge personalmente en Sigmar. De hecho, hay un ejército completo en Sigmar que es de Forge, que son los enanos. Ah, la legión de Azog. Exacto, ¿verdad? Sí. Y de hecho, se juega en torneo. Sí, por eso te digo que en Sigmar no hay tanto pijoterismo con el tema de Forge World. No, porque el torneo, no sé si fue lo vi en el Canco o en el Open Las Vegas, no recuerdo, que había una lista de Azog que estaba bastante bien situada. No sé si estaba entre los 10 o 15. Bueno, pero es que en los torneos importantes, que hasta donde yo sé, se permite Forge. Sí, por eso te lo digo, claro, por eso te lo digo, ¿no? Que o sea, joder, no veo el segundo dado. Vale. O sea, ¿quién eres tú, organizador de una tienda pequeña, para prohibir algo que Forge, que la propia Games Workshop da como válido? No sé si me entiendes. Es que lo que yo pienso. Sí, totalmente. Lo que yo pienso es como que tú si. Para que te hagas una idea, es como si en Magic, la gente que entiende un poquito. Bien, hombre, otro lesionado. La gente que entiende un poquito de Magic. Que dijera, fueras un torneo y te dijera, mira, en este torneo no se permite una expansión, por ejemplo, Cans of Tarkin. Sí. Y tú dices, sí. ¿Qué sentido tiene? ¿Entiendes por dónde voy, no? Sí. Entonces, sí, es un poco eso, es un poco el rollo de. ¿Por qué? Ya. Yo, mi opinión. No sé qué tendrá de acertado, ¿no? Bueno, la habla contigo, ¿no? Que yo creo que es como Games Wars, Forge no son miniaturas que se vendan en tiendas. Entiendo. Que son sí. Por venta, es a través de la página. Yo, mi opinión, que puede ser una tremenda gilipollez, sí. Es que el tendero prefiere limitarte eso porque te obliga de algún modo, entre comillas, a comprarlo. A que te compres un workshop, que es lo que él te puede vender, ¿no? Ya, pero igual es el miedo de, coño, si permito Forge. No sé, pero, igual es una tontería, ¿eh? No. Para mí es una tontería esa estrategia por parte de la tienda, porque mucha gente cuando va a comprar. No digo que sea una tontería de estrategia, sino que sea una tontería, que no sé si sea una tontería, que eso pueda ser así o no. Sí, pero no. Será sí, por esa o sea, razón, estoy, no. Estoy seguro de que en muchas ocasiones es así. El yo creo problema, que sí, yo creo que sí. El problema viene cuando. Yo opino en el sentido. Que mucha gente, la gente, porque tú le pruebas algo, no te lo va a tener que comprar a ti por cojones. Las miniaturas de caras, la mayor parte claro. De la gente, o por lo menos yo, las compro en ¿cómo se dice? Ahí, Huela. O sea, en Huela. Una miniatura cara, claro, a ver, no me la compro en Huela. A mí me gusta comprar en tiendas regionales. Yo, por ejemplo, compro de vez en cuando en Bastión, la tienda de Gijón, que bueno, alguna vez colabora con nosotros, y también en Distrito Cero. También alguna vez he comprado en Nemesis, dentro de Santander. Sí. Pero sí es cierto, yo un Agas o un Inclán o algo así, pues mira, a mí me gusta apoyar al tendero regional, ¿no? O local. Sí, al tendero. Pero también local, me gusta vaya. Mi cartera. Pues claro, pues, bueno, no me importa pagar 5 euros más o 4 euros más por un Bargulf, por ejemplo. Perdida la partida, bueno, ¿eh? Para una venta exclusiva, ¿no? Sí, te entiendo. Por esta miniatura no me importa pagar un poquito más, pero. Aparte también, la comodidad de la tienda, no es otra historia también, ¿no? El pedido online está muy bien, pero ir a la tienda, cogerlo en la mano y llevártelo, también tiene su valor. Bueno, eso cuando entonces, lo tienen. Cierto caso, cuando lo tienen y no lo tienen que pedir, ¿no? Claro. Eso también es importante. Eso sería otro tema, de las tiendas, ¿eh? Porque a veces vas a una tienda y a coger alguna cosa. Joña, me pasó ayer, ¿no? Yo fui ayer a este tocero a recoger los plaguedrones del sorteo para enviárselos
a Francisco Suárez, el del ganador de las moscas. Sí. Y dije, pues ya que estoy aquí, me compro un par de botes de pintura y me compro un pincel. Eso es el, ese es el ansia consumista que tenemos siempre. Claro, lo ves ahí, mira, se caen sus normales. Y eso con un 67%. Nah, esta partida está ya. Sí, Ander la ha cogido desde el quinto, coño, pero. Finiquitada por mi parte. Sí. Pero bueno, eso, que lo de Forge tiene pinta de que sea. Por eso también puede ser que haya gente que a lo mejor esté un poco, no sé, engañada con lo que es Forge. No, ese Forge es muy cheto, que a mí no me lo parece. Sí, ¿yo? Es verdad. Hombre, el otro día, se lo comentaba en el grupo de AOS 2.0. ¿Sí? Que en un torneo de Sigmar, no sé dónde fue, no sé si fue en España, no sé dónde coño fue. Ajá. Que bueno, te lo comentaba a ti, creo, ¿no? Que una lista de Gloomspeed de trolls quedó segundo. Y dije, coño, los trolls, mira, al final pues competitivos, ¿no? Y resulta que llevaba tres mamás, ¿no? Tres mamás trolls, que son de Forge. Mira, mira, por favor. Encontró un puto lizón. O sea, ¿no? Es que yo tengo unas tiradas de dados que son maravillosas. Maravillosas. Y así me pasa también en el juego físico, ¿sabes? Soy de los que, ¿sí? No, venga, tienes que ir a tres más. No, no pasa nada, voy a sacar cuatro unos. ¡Oh, Dios! Así me gusta. Ahora sí, cojo la pelotita. La segunda parte la voy a jugar yo solo. Me parece. Me cago en la puta. No, me la jugaré yo solo. ¿Será si no me va el tío este? ¿Qué? Puta vida. Bueno, pues lo que estábamos hablando de Forge, que se me va la puta. Pues sí. Que es lo de Forge. Forge, mira, por ejemplo, en el torneo nuestro, lo que tú hablabas, dos de las miniaturas eran de Forge. Es que, de hecho, en el War Scroll Builder hay ciertas miniaturas de Forge que están dentro de Gloom Spike. O sea, que no tienes que meterlas como aliados porque ya están dentro de Gloom Spike. Eso quiere decir... Claro, en el War Scroll Builder, que es una aplicación semi-oficial. Claro, sí, sí. O sea, es obvio. Claro. De hecho, yo me acuerdo, por ejemplo, que es el Rich Aurian, por ejemplo, aparece en el War Scroll Builder de Seraphon. El Morgul de Nighthound también aparece en el War Scroll. O sea, que por lo tanto, yo entiendo que lo que salga ahí va a misa. Claro, porque es que debe... Tiene el beneplácito de Games Workshop. El problema Ancolaya es que debería ser así. Debería. Aunque lo haya hecho un particular, porque creo que esa aplicación creo que la ha hecho un usuario, un fan de Warhammer. Sí, pero y ha dicho, hostia, me mola tu rollo, lo voy a publicar aquí. Es oficial, entre comillas, hasta donde yo sé. Sí, sí, claro. Warhammer Community es una página de Games Workshop. En el momento que algo sale ahí, se pasa a ser oficial. Claro, claro, por eso te así bobo. Que no entiendo que alguien... Anda, sí que hay una pelota aquí al lado, me he fijado. Cógela con el gigantón. ¡Hijo de puta! Quiero... O sea, la coja la primera. Dios. Bueno, que... A ver, que yo... Las quejas por parte de la peña en... ¿Cómo le diré? En 40 tampoco las entiendo muy bien. Yo es que no conozco bien las fichas de las minis de... Yo sí, yo las miro bastante. Yo las miro bastante y me molan un montón. Y de vez en cuando las miro porque me gustan las minis y me apetecería comprarme alguna. Pero claro, luego dices, si la voy a comprar. Tú sabes que a mí me encanta una miniatura que se llama el Titan Ravager. Sí. Me parece la araña, ¿no? No, no es una araña, es un... Es una... Es igual, entonces. Es un bicho de... No, digo de Forge. De Forge de 40. Esa sí, pero de... ¿era la araña de los Necrones? No, el Titan Ravager es un bicho, como una especie de paladín del caos gigantesco, que es igualito de grande que un... Ah, vale, sí. ¿Te acuerdas, no? Sí. Pues esa a mí me encanta. Mala suerte. Bueno, anda, menos mal. Esa a mí me encanta, sí. Esa miniatura. Pero... Sí, mola. El problema es que si la quiero, o sea, yo la puedo comprar y puedo tenerla, pero si luego no la voy a poder usar en un torneo... Claro. Quita ah, bueno, me acabas de hacer recordar que hay gente que también argumenta, ¿no? Que lo de Forge no, porque como Forge es resina, que puede ser chino Forge. Que la verdad es que tendremos mucha tendencia a chino forgear, ¿no? Somos muy ratas, ¿no? Ya, pero eso pero coño, eso tendría con las normales también. Bueno, pero las que sean de plástico se nota cuando resina. ¡Oh, su puta madre! ¡Va y esquiva! ¡Pues la cabrón! Me cago en la madre que lo perdió. Pero que eso le pasa, hombre, le puede pasar con todas. Sí, sí, pero a ver, una de plástico, sacarla comprarla de chino Forge en resina,
se puede cantar mucho más. Sin embargo, distinguir entre la resina de Forge y una buena resina de Chino Forge, hombre, ya puede costar más, ¿no? Puedes dar lugar a eso, a engañar de algún modo, ¿no? Hala, muy bien, muchas gracias. No, es que no puedo hacer otra cosa, tengo que pararte. Ya, sí. ya, no, sí, sí. Claro, no, ahí no tengo otra opción. No tienes mucho más que ahí ya estoy vendido. Joder, es que se nota, haciendo un inciso, se nota un montón que la fuerza de los de los bichos de los saurios es mucho mayor. Sí. Porque no te puedo placar a ninguno. O sea, no te puedo placar a ninguno. Además que llevo aquí al Croxigon, este es una bestia parda. Sí, y encima no te ha salido cabeza hueca ninguna vez, que es una regla importante. Ya. Sí, he tenido suerte, sí. No, has tenido muy, muy, muy buena suerte. Pero nada, ya... Estoy teniendo suerte con la partida, la verdad. Me está saliendo bien, ¿no? No, la verdad está saliendo bien. De hecho, ya me vas a meter el 2-0 y esto probablemente ya... Se te pasa por boca chancla. Pedaste el vídeo diciendo, te voy a meter una partida. Sí, es verdad, nada, tío. Me cago en la puta. Es que no se puede hablar. Sí, yo creo que los dados dijeron, no, te vas a joder. Sí. A ver, por bocaza. Por cabezón y por bocaza. Pero bueno, yo pues eso, que yo decía que lo de la resina, que me suena, ¿no? Haberse escuchado alguna vez a alguien de que podría ser la excusa del Chino Forge y tal. Otro menos, bueno, ¿sí? No les voy a dar la razón, ¿no? Les voy a dar la razón. Eso lo podría entender un poquito más, ¿no? Pero bueno, siempre tendrías la opción de decir, si quieres llevar Forge, permitimos Forge, pero el requisito es que muestres la factura, por ejemplo, ¿no? Pero también te digo una cosa, es un poco estúpido porque, vamos a ser serios, hay mucha gente que juega miniaturas oficiales de Workshop en copia china. Ya, pero te digo que cuando la figura es original de este plástico y la copia es de resina, pues se puede notar un poquito más. En miniaturas grandes, en miniaturas de un tamaño normal, ¿qué te la van a descascarillar ahí en el torneo? No, quiero mirar a ver si es. Ya. Entiendo lo que te quiero decir, ¿no? Sí, no, o sea, la verdad es que no sé. Creo que es un tema para debatirlo, ¿no? Y de hecho, esa es la gracia, ¿no? Es la razón en parte, no solamente de este podcast, sino de los más que vamos a hacer con frecuencia, ¿no? Decía que próximamente tendremos uno con la voz de Sigmar. Bueno, sacar temas a la palestra, ¿no? Y debatirlo entre todos, ¿no? Con los comentarios que dejéis ahí, pues, ¿no? Sacamos un debate y, no sé, a ver cómo está el panorama, ¿no? A ver qué es lo que piensa la gente y tal. Sí, no, más que nada... Y puede dar lugar a nuevos debates. Más que nada, a mí lo que me interesaría saber es la gente que dice Forge no, hay mucha gente que dice Forge no, ¿por qué? ¿En base a qué? Porque no me vale decir, es que es muy cheto, ¿vale? Tendrás un motivo para decir eso, tendrás algo a lo que agarrarte para decir que es cheto. ¿Dónde está cheto? Es cheto eso, pero no es cheto... los puñeteros arlequines que disparan, corren y cargan, porque sí. No sé si bueno, me lo que no sé, no puedo hablar de 40k, te digo que me estoy intoxicado, estoy más perdido, Marco, el día. Sí, pero vaya, que me gusta 40k, pero me he centrado encima se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí. A ver, siempre hay unidades chetas dentro del juego, ¿no? Siempre hay unidades, ¿no? Claro, por pero, eso. Pero, de hecho, hace poco, en un grupo de 40k, alguien decía más o menos esto, ¿no? Es que Forge está cheta y tal, y había, pues un usuario, ¿no? Un compañero que le decía, uy, me ha jodido ahí, cabrón. Sí, pero saqué una calavera. Oh. Ah, mierda. Hijo de puta. Bueno, por lo menos ya, oye, no me marcas este punto todavía. Todavía. Ah, que vamos 1-0, creí que íbamos 2-0, no sé por qué. No. Vamos 1-0. No me marcas el punto todavía. Ya me lo marcarás, pero ahora no. Ya, a ver cómo sale. Que eso, que alguien decía, coño, para decir eso que están diciendo de que están chetos, fundamentalo, ¿no? Muéstrame War Scroll. No tengo por qué fundamentarlo, decía el compañero, ¿no? A lo mejor es que me partí parte de la conversación, no lo sé, ¿no? Sí, no, pero sí, pero sí es verdad que mucha gente tendemos a veces que, a... Que por sí. Sistema dice, no, es que está cheto. ¿Por qué? Porque sí. Yo lo digo. Yo lo he pensado, no. También, ¿eh? Yo recuerdo antes de verlo, yo me recuerdo una vez que vi el Drichaurian, que es que es acojonante la figura, es un sí, está monstruo, es un puta madre. A mí me parece preciosa esa miniatura. Solamente verlo y la verdad que impone, dices tú, buah, esto no me acerco que me come, ¿no? Además, igual me come a mí de verdad, ¿no? Sí. Y luego ves la ficha y dices, vale. Sí, no es una... Está bien. No. Pues te decía, no sé si luego acabaré antes...
que podría ser una forma de hacerlo, ¿no? Vamos a permitir eso, forge, pero con factura y ya está. Y al que le parezca cheto, pues que se lo compre. Me la voy a jugar, mira. ¡Pam! Porque ¡ay! Luego también se dice a veces... ¡Venga! Oye, pues ha tenido suerte. Sí, sí, la verdad. Va una vez. ¡Hala, elige! Dale, cabrón. ¿Eliges tú? ¡Ah, que elegía yo! ¡Coño! Claro, le di al botón, si fijamos. Es retrasado. Te lleva gafas ahí de todo punk, el tío. ¿El qué? Lleva unas gafas ahí como Punky, ¿no? El Frankie este. Ah, el Frankenstein. pues eso, que la que gente... Es mi turno. Ahora sí, es que era mi turno y ahora le toca a ti. Que la gente suele hablar mucho de que Jorge está cheto, Jorge está cheto. Pero no sé. Yo creo que eso debería poder argumentarse de alguna... ¡Bien! Puede argumentarse de alguna manera, ¿no? O sea, no solo decirlo. Sí, sí. Sí, no, pero bueno, a ver, ahora mismo, ¿no? Tú, por ejemplo, que tú eres muy llorón, ¿no? Tú dices, ah, los freshitters están chetos, ¿no? Los Lighthound están chetos, están todos chetos menos los míos, ¿no? Los míos son una mierda. Siempre va a haber cosas que estén un poco por encima de la media, siempre va a haber cosas poderosas, sí, siempre... Sí, sí que es verdad que yo, por ejemplo, con Glon Spy no tengo esa sensación de que sean una mierda, me parecen brutales, están increíbles. Sí, son muy buenos. Sí, sí. Muy buenos, o sea, son un ejército que ahora mismo... En mi opinión, están bastante fuertes. Sí, de hecho, joder, han subido mucho. Bueno, han subido. Antes el Golem Spy como tal no lo sabía, ¿no? No, pero los Goblins... están muy bien situados. Yo los veo ganar muchas partidas. De hecho, en el torneo de ayer había un chico con una lista de... Digo chico, perdóname, amigo, que no me acuerdo del nombre ahora. En el vídeo del torneo lo diremos. Para siempre cagando. Sí, a ver, no, es que nos conocimos ese día. Entonces no me acuerdo de... Del nombre, pero mil perdones. Me caíste muy simpático, aunque no me acuerde de tu nombre. Te conozco como pero el chico no de los Goblins que pinta de no puta madre. Además, pinta muy bien. No busques. No, no, es verdad, verdad, verdad. No te acuerdas de su nombre, basura. Es verdad. Mira, podría parar y buscar el nombre del grupo de WhatsApp para que, editar el vídeo para quedar bien, pero no. Que sí, que retomamos. Que la gente habla de que Forge está muy cheto, pero no se basa en nada. Porque luego te dicen, no, es que está muy cheto. ¿Cómo era? Bien, se te cayó. Porque uno de los motivos era, a ver si recuerdo, que decían que no estaba balanceado, ¿no? Pero ¿cómo coño? Puede ser que alguna... Yo, por ejemplo, no me acuerdo de la ficha, pero yo creo recordar que Morgul antes, por ejemplo, era muy poderoso. Pero, sin embargo, escucha, ahora... Espera, ¿cómo bueno, coño no va a estar balanceado? Si el balance lo pone la propia Workshop. Yo no sé quién hace realmente la ficha. Yo no sé si la hace Forge directamente o qué. Tú vas a las fichas y en la parte de abajo pone propiedad Workshop, LTD, Entertainment, bla, no bla, tiene bla, nada bla, que ver. Una cosa es que sea propiedad de Games Workshop y otra cosa es que la ficha la haya desarrollado Forge o Workshop. No, eso no lo sé. No tú lo pondrías tu sello en algo que no apruebas. La miniatura viene con el sello de Workshop y no la ha hecho Workshop directamente. Claro, lo que está diciendo es que eso es una propiedad intelectual de Games Workshop. No que le haya desarrollado Games Workshop la ficha. Sí, pero no lo sé, hasta, sinceramente, hasta no lo sé. Donde yo sé, Workshop, si no me equivoco, que puede ser que me equivoque, Workshop es parte de o sea, Forge es parte de Workshop. Al revés. Yo ¿cómo creo... ¿Cómo que Workshop es parte de Forge? Creo, o sea, que Forge es propietaria. Creo que Forge fue una empresa que fue, digamos, comprada o adherida o contratada, ¿no? Un partner, ¿no? Claro. No estoy seguro. Sé que están vinculados. No sé hasta qué punto Games Workshop tiene todo el poder sobre Forge. No sé exactamente a nivel empresarial, no sé cómo va la historia. Pero sí sé que es parte, entre comillas, de Games Workshop y que lo que hace para Warhammer es oficial 100%. Sí, no, exacto, si no me equivoco. ¡Y la madre que lo parió! ¡Pero qué inútil eres! ¡Pero qué inútil! Joder. Bueno, lo que estamos hablando. Que hasta donde yo sé. ¿Has fijado el nombre del equipo? Sí. Hasta donde yo sé, Forge es parte de. Voy a intentar otra vez, Es parte de la empresa. ¡Eres cojones! ¡Vaya su normal, ¿eh?
Que me da igual, ya. Tú que sepas el tiempo y pasas turnos, quedan cuatro. Son todos un poco lerdos, ¿no? A la hora de capturar el balón, ¿no? Es que somos un poco tontos. Ya te digo. Lo que te estaba diciendo. Que joder. Jorge, en el. Ala, bien. En el fondo, que yo sepa, hasta donde yo sé, es una empresa de workshop. No sé, ya, pero bueno, vamos a repetir lo mismo 30 veces, ¿no? Pero que a ver, si está oficializado. No sé exactamente cómo funciona, te digo, pero si está oficializado. Si está oficializado por workshop, por joder, otra vez. ¿Por qué no se va a poder jugar? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Claro, sí, de hecho, donde yo no sé si Games Workshop mete mano en el Open Las Vegas y todo esto, no sé si tiene algo que ver ahí, si ayuda a patrocinar de algún modo, no lo sé. Hombre, que, pero el caso que es eso, que debería, yo bueno, entiendo que debería ser. Exacto, que lo que debería de hacer, hijo de puta. Pero que lo que ha retrasado el tonto este. que lo que debería hacer Workshop realmente es decir, mira, señores, esto es válido. Punto, ya está. Me da igual. Antes lo del carro, ¿no? Que es ambiguo hasta con lo suyo a veces. Me da igual que puedes utilizar el carro si no le importa a tu colega. Me da igual que seas tienda que no. Esto ya es oficial. Sí, tiene que haber un control, ¿no? Tiene que haber como lo que haces tú de Magic, ¿no? De las reglas son estas, señores. Y da la posibilidad a la gente de denunciar incluso, ¿no? De, oiga, es que esta tienda no me deja jugar con Forge cuando yo me he gastado mis 100 y pico, 200, 300 pavos. Porque no, a mí es que Forge es que, no minis. Es que otra cosa que Forge minis no hace. Hace maxituras en vez de miniaturas, ¿no? Es que, de hecho, eso es real. O sea, en Magic, por eso lo digo. En Magic 2, por la razón que sea, están haciendo algo que va en contra de la política de la empresa y te llaman a la tienda y te dicen, no, mira, esto no es así. Que me parece muy correcto eso, es que eso juega en detrimento de la empresa. Tú eres jugador de Warhammer, de tu pueblo, de ciudad, y vas a jugar un torneo, eres nuevo a lo mejor o no, o te dedicabas a coleccionar, te has comprado eso, el Dread Shaw, ¿no? Llegas a un torneo y te dicen, no, eso aquí no. Es que, no lo queremos. Tengo los puntos cuadrados con esto y me ha costado mucho dinero y mala suerte. Pero si pones el oficial de Gorso, y te pega. Me la suda. Claro. Te pega. Ay, sí. Y el carnosaurio ese tampoco. Pero si eso es el original, pero no me gusta con esta pinta. Tampoco. Me da igual. Puede ser chino. Esa arbitrariedad como no puede debería ser chino, te lo quito. Claro. No debería ser esa arbitrariedad. Basarse en que algo está cheto a tu criterio no debe ser. Mira, va a echar el gol. 7% de regate. Es muy difícil. Pero basarte. Ya, pero me la pela, si ya basarte en eso a tu criterio, en que está cheto porque tú lo consideras así. Es un poco. No sé, es un tema para debatir. Es un poco nazi. Y veremos qué comenta la gente, ¿no? Sí, es un poco, sí. Que comenta la gente. Yo creo que la conclusión es esa, ¿no? Que Games Workshop debería de regular de algún modo los torneos, ¿no? Involucrarse un poco. Que nadie mejor que ellos conoce su juego, ¿no? Y saber lo que debería permitirse, lo que no, qué restricciones. Pues, es porque, pues, por ejemplo, otra cosa, en el Worldscroll Builder, tú sabes que según el libro, las listas son de 1.000, 2.000 y 2.500, sí, con un margen de 250 puntos arriba y abajo. Sin embargo, en el Worldscroll Builder, te deja hacer una lista de, creo, vanguardia, se llaman las de 1.000 puntos, creo, sí, que es vanguardia. Vanguardia. De 1.000 puntos y sumarle 500. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes jugar una partida de 1.500 puntos, pero con las restricciones de los 1.000 puntos, en vez de la de 2.000. Por ejemplo, tener 2 unidades de línea. Sí, eso es, entonces, eso es claro, un, claro, un eso tema puede ser interesante. Claro. Entonces, ¿quién te dice a ti que...? No, es que eso no se puede utilizar porque en el libro... Ya, pero esto también es oficial y pone esto, ¿no? Ya. Sería llegar a un acuerdo con un colega, pero como el colega lo interesante, yo siempre lo he dicho... Y ya está. Lo interesante, yo siempre lo he dicho, que es que... Tendría que ser la propia Workshop la que determinara qué es, qué no es legal y lo estandarizara. Dijera, no, mire, señores, esto es así, punto. Claro. ¿Entiendes? Totalmente. Así sería todo muchísimo más fácil. Claro. Para todos. De fondo. Creo yo. Y for the players. Sí. Yo creo que vamos a ir acabando esta partida y el debate a la vez. Vamos a acabar, que era el yo último no sé turno. Tú, pero yo tengo que cenar además también, ¿sabes? Sí, vamos a acabar el último turno, celebrar tu victoria, sí, y... Pues eso,
Nada, que toca irse despidiendo, acabamos la partida, acabamos el debate. Mira, sería una buena propuesta, ¿no? Para otros debates, echar una partida de Blood Bowl y ponernos este tiempo límite, ¿no? Que si no, no podemos ir por las ramas, cosa fina. Pues sí. Yo aprovecho para pedir perdón a la gente por las Sí, ideas por y venidas todas del tema, las ¿no? ideas Bueno, al y. final iba todo un poco de la mano también. Sí, Y la hombre, si idea no. de esos podcasts, de Cacheme Café, era la idea de llamarlo, no sé por qué, era que fueran conversaciones más o menos distendidas, ¿no? O sea, Sí, no está bien, está bien la elegir un idea. tema, pero bueno, una charla entre colegas, como las que solemos tener tú y yo, ¿no? Sí, es más interesante también. Así que acabamos aquí el debate con esta increíble victoria de los Serafón. De los Y a ver si malditos llega Serafón, pronto, a ver si llega pronto el libro. me hinchan las Que pelotas, pero los. tienes por tocar el huevo ya, si no puedes ganar ya. Da igual, por tocar los huevos, ahí me la juego y avanzo. Y a ver, ¡oh, Dios! Pega una patada al balón y mándala. No se puede hacer en rugby eso, pegar una patada al balón y colarla. Sí, eso se puede hacer en rugby, pero no cuenta, no es un touchdown, cuenta menos. Ah, O amigo. sea, son Ah, tres vale. puntos, no, Remate. serían 3 puntos, no 7, por decirlo de alguna manera, para que lo entiendas. Ah, un touchdown son 7 puntos. Sí, un touchdown son Pero eso 5 en más la el Blood transformación. Bowl de mesa no existe eso, ¿no? La transformación, no, no, eso no existe en el grupo de mesa. Mira, me voy a jugar ahí a dos dados. Pues A dos dados eso. en contra, Esperemos ¿sabes? que el debate, a pesar de que sea, sea y Rompi. venidas, os haya sido O más o sea, menos ameno, ¿no? haya sido Y si no, por grato. lo menos que con la partida os haya reído un poco, ¿no? Porque Sí, no estaba graciosa porque. la partida, no estaba graciosa. Sí, bueno, un 0-1 para ti. Y nada, pues nos vemos en Pues en el próximo milenio. siguientes podcasts de Sí. Blood Bowl. Así la gente, bueno, ve el juego, lo conoce, el que no lo conozca y oye, pues mira, es interesante. Sí. Y bueno, como idea está bien esto, ¿no? Echar una partida de vez en cuando. Y bueno, ya veremos la gente qué os parece, ¿no? Esta idea de podcast cuando los haga con Hugo. Porque, por ejemplo, en teoría el miércoles vamos a grabar con Ira de Corne, de la voz de Sigmar. No sé Ah, si la voz también de vendrá Sigmar, el Sergio de la voz de miércoles. Sigmar. Sí, el miércoles. Yo creo que trabajo, pero en caso de que al final no tenga que trabajar o lo que Intenta sea, intentaré estar para el podcast con la voz de Sigmar, ¿vale? cógete unas vacaciones o algo de eso. Unas Intenta vacaciones. ¡Ay, es que estoy muy malito en intenta casa! estar. Decir eso No, que cuando no, las haga chicos, con Hugo eso nunca se seguramente. hace. Nunca se puede decir que No, nunca. no, eso es nada, eso es una broma. O sea, aquí somos muy legales. Eso está Que mal. cuando muy mal, muy mal. Que cuando grabamos esta charla Hugo y yo probablemente hagamos esto, jugar a Blood Bowl. O quizás a Vermintide también Sí, o a pues otro, ¿no? mira, un día El podemos Chaos jugar a Bane, Vermintide. también queríamos jugar al Chaos Cuando Bane cuando salga, salga. No sí. sé. Bueno, Sí, tiene muy buena pinta, por cierto, el Chaos Bane. podemos hacer una serie de vídeos cuando salga de Chaos Bane. Sí, Que sería interesante. si a la gente le gusta, a Hugo y a mí nos encantan los videojuegos y son de Warhammer más. O sea que, si os mola cualquier juego de Warhammer, desde Morhaime hasta ¿cómo se llamaba este? A la Space Hulk, cualquiera, si os mola, os molaría ver vídeos jugando, alguna campaña, incluso charlando y jugando tal, decírnoslo, que es lo que menos nos cuesta hacer, jugar y hablar. Eso está muy fácil. Así que Pues nada, espero que os haya nada. gustado el vídeo, que dejéis los comentarios, las opiniones, el debate, a ver cómo transcurre y nada. Nos vemos en el próximo vídeo de Gacheme. Un saludo. Bueno, te Venga, voy a llamar dentro de un rato, así que nos vemos en la siguiente. Venga, hasta luego. venga, hasta luego.